Aquí estamos en un sitio muy, muy especial. Yo he cruzado en bicicleta hace unos minutos esa carretera. Al otro lado hay un jardín muy bonito aquí, este Chateau. Es. ¿Cómo se llama? ¿Vos parles español, francés? Quelque chose. Oui. ¿Qué es que fue de la fête, la Hare Krishna ici? Ben, nous sommes des dévots de Krishna et nous sommes une communauté rurale, Hare Krishna, et nous cultivons des fruits et légumes. Nous invitons des spiritualistes de tous bords, tout le monde est bienvenu à visiter le lieu. Hein? Personne possible pour habiter ici un peu, je sais pas, pour travailler avec le Krishna. Alors, il faut discuter, voir ce que la personne désire, les nécessités du temple. Il faut voir avec les personnes. Je ne suis pas la personne la plus compétente pour cela. Ça va. Voilà. Hola, entonces me decías, te saludo a ti, tú eres de México, decías, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Angirraza Das. Ah, ese es tu nombre ya cuando te Sí. has bautizado, ¿eh? Sí, ya con iniciación, Ajá. maestro espiritual. Y ahora, esa bolsa que tienes en la mano y también él lo tiene uno, Sí, la ¿qué yapa. significa eso? Es para guardar nuestro rosario, se llama yapa. Ah. Y en cada cuenta cantamos un mantra, el Maha Mantra, Hare Krishna. Ajá. Y entonces son 7, 8 cuentas, 108 cuentas. Y entonces en cada cuenta cantamos una vez el mantra. Después puedes invitarlo a ver Sí. Las deidades, está abierto. ¿Sí? Ah. Cuéntame, ha llegado para una fiesta entonces de México. Vamos a ubicarnos a un sector. Sí, llegué hace unos días aquí al templo de Nueva Mayapur para participar en los festivales de la aparición del Señor Krishna el domingo y el sábado también la aparición de nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada. Ajá, y está entonces el director espiritual acá de la India. No, él no se encuentra, ya no está, ya partió de este mundo hace años. Ah. Pero nos reunimos la mayoría, bueno, muchos devotos en diferentes templos para participar en los festivales. Y se dice que hay una huerta allá también, ¿no? Sí, hay huertos, hay hortalizas, flores, hay vacas. Es una comunidad espiritual en el campo. Nuestro maestro espiritual nos aconsejaba que abriéramos comunidades espirituales en el campo para que pudiéramos vivir una vida sencilla y un pensamiento elevado. Me parece muy bien. Sí. ¿Y cuándo tú ingresaste en la organización o en la comunidad, Krishna? Yo estoy en la comunidad desde 1970 en Nueva York. Me uní al movimiento en Nueva York. Y desde entonces he estado en muchas partes, en México, Centroamérica, Sudamérica, aquí Europa. Y la comida de vosotros es vegetariana, ¿no? Es vegetariana, lacto-vegetariana. Sí podemos comer derivados de la leche, como yogur, crema, queso, lácteos. Y vegetales, granos, frutas. Ahora son, ¿qué horas son aproximadamente? Son las, ¿qué hora? No, 9:30, algo así. Son las 9:30. Ah. Y estaban rezando el rosario entonces ahora. Sí, No, estábamos en una estamos clase. tomando el desayuno ahora. Ah. Ahora. ¿Es posible que yo pueda tomar el desayuno? Sí, claro que sí, quiero invitarte. Oh, gracias, La de muy amable, gracias, ¿no? Ritual. ¿Sí? ¿Cómo es? Chaitanya Swarup. Ajá, Chaitanya. Chaitanya, sí. Ok, pues ahora nos dirigimos al interior de este castillo. Impresionante, en medio del campo y en medio de la nada, porque yo he cruzado a toda velocidad. Estaba viajando en bicicleta en dirección
en dirección este, entonces ahora estamos ingresando, sacando los zapatos, me supongo. Sí, hay que sacar los zapatos. Necesitamos de una... Voy a tomar una cosa y regreso en 2 minutos. Ok. Gracias. En este ambiente uno encuentra la presencia de otras personas. En el patio hay muchos carros, hay muchos automóviles estacionados. Evidentemente han celebrado una fiesta este fin de semana. Il parle trois espagnols. Oh, parlez français, anglais, espagnol, portugais, italien, guarani. Voilà, il est de passage. Il est de passage. Bah, il est de passage, oui, il fait le tour avec ça. Avec oui, mais il reste là aujourd'hui. Il reste. On n'a pas eu le temps de discuter de ça. Il va prendre le petit déjeuner. Ouais. Mais peut-être que début qu'il n'est pas fini cette. Oui, d'accord. Ok. ¿Conoces el movimiento de Krishna? Sí. Ah, de tu país. Sí. Ah, sí. Conozco en la rue. Hare Krishna, Hare Krishna. Ah, sí, en la rue, la calle. La, sí.